Hola mis chulas, muy buenas y bendecidos días, tardes, noches, tengan todos ustedes, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. Hoy les voy a demostrar, hoy les voy a mostrar unas decoraciones aquí en mi sala. Son totalmente oscuras. Yo sé que la temporada es claro, gris, blanco y todo lo que quieran, pero hoy yo me quise sentir café, me quise sentir con colores cafeses aquí en mi sala, en mi, lo que es aquí en la parte del, pues del sofá. Y pues no sé, tengo mucha decoración oscura y sé que también hay que darle la oportunidad a las decoraciones oscuritas. Cuando tenemos mucho blanco, para que se vea un poco diferente, un poco bonito o por igual, o sea, para no tener nuestras decoraciones aguardadas, mis chulas. Y quiero compartirles para todas aquellas personas que tienen sus decoraciones oscuras y dicen que ya no les gustan, pues miren, qué bonito se va a ver ahorita con mis decoraciones oscuras. Yo sé que son del pasado, pero se van a ver bien bonitas ahorita. Ok, pues miren mis chulas, agarré sus palomitas, su agua, su cafecito, su pan. Siéntense cómodas en su sofá, que ahorita vamos a comenzar para que miren bien este video que les preparé. Bueno, mis chulas, estas son las decoraciones que vamos a usar el día de hoy. Obviamente las tengo en el piso porque ahorita pues las voy a subir a su lugar. Y ahí está mi perrito, miren. Las voy a subir a su lugar donde las voy a colocar en cada parte de mis mesas, de mis muebles. Y para que ustedes se den una idea, lo que voy a usar el día de hoy para decorar mi sala, mis mesas, y se va a ver precioso. Quiero que ustedes vean todo esto. Tal vez son un poco, son muchas, pero pues siento que se va a ver bonito. Por acá tengo también esta corona de verde, bien preciosa. Esta es verde, pero pues ustedes se dan cuenta que es artificial. La voy a poner en este cuadro que tengo aquí, que siempre me gusta ponerle un detalle para que se vea más vivo, para que se vea más bonito y le dé un contraste aquí a la pared bien súper preciosa. Los colores se ven hermosos cuando tú le pones un detalle a tu decoración. Bueno, siempre y cuando sea este estilo de cuadros, hay unos que son como que no tienen el vidrio y son solamente el cuadro, así también se ven súper preciosos con este tipo de decoraciones, con estas, con estas coronas. Y casi siempre le pongo en los lados cualquier decoración, pero hoy no quise ponerles nada, no quise ponerle nada en los lados del cuadro, porque se me hace que se ve muy súper bonito. Le voy a dar la oportunidad de verse hoy así simple, sencillo y que se vea muy, muy bonito. Bueno, aquí tengo este candel de color café, con un poco de, bueno, café oscuro y café un poco claro. Como se dan cuenta, tengo mi mueble totalmente blanco y casi siempre trato de ponerle los colores de la tendencia, que son los claros, los grises y etcétera, los dorados. Hoy quise hacer un cambio, un pequeño cambio, para que se viera un poco diferente mi este, así mi juguetero, no sé cómo se llama, pero lo que es el mueble de la tele. Aquí vamos a colocar este y le vamos a poner unas velitas del mismo diseño de los candeles. Miren qué precioso se ve. Bueno, se los voy a mostrar aquí afuera y lo vamos a colocar aquí. Pues si ustedes tienen unos decoraciones oscuras, mis chulas, sáquenlas, acomódenlas. Si tienen sus paredes blancas o si las tienen oscuritas, no importa, píntenlos como ustedes quieran, pero se les mirarán bien súper preciosos, que se va a ver súper súper precioso aquí. Ahorita les voy a mostrar todo, ya cuando esté terminado les voy a mostrar cómo se va a ver ya cuando esté terminado de decorar. Y estos en color como por igual cafecitos, pero si se dan cuenta, todos estos colores también son en estilo rústico, pero en colores oscuros y se ven preciosos. Miren qué bonitos. En un momento quise cambiarles el color y pintarlos blancos o dorados, pero se me hizo como, se me hizo muy natural, muy bonito estos colores, así este color como entre café y blanco, y es un color bien original porque pues no está pintado ni nada, pero se me hace como que tiene dos colores al mismo tiempo. No sé si la cámara alcance a captar, pero acá en real, aquí en real se ven como entre blanco y café, se ven preciosos. Esto lo voy a colocar aquí
se ven bien bonitos del lado de acá. Y esta decoración, que es un cristal, está precioso también con los mismos colores oscuros que vienen siendo las flores oscuritas, con lo verde. Es un cristal, pero con las flores por dentro. Es un detalle súper precioso, miren. Y este lo pudiera poner en un portarretrato, así como a, no sé cómo se llaman, pero los que se ponen así para tener una foto, pero no, hoy lo quiero poner así solamente tirado abajo. Y se ve precioso, así. Tal vez en la cámara no se va a ver, ahorita se los voy a mostrar, pero aquí se me hace bien bonito cómo se ve. Y este es un jarroncito de color de hierro, pero miren qué bonito detalle tiene, entre verde y colores oscuros como café, entre rojizo, café. Siento que este decoración le da bien bonito el detalle a este, a esta decoración, a estos cuadros. Miren qué precioso se ve con los cuadros, se me hace bien bonito. Así que este lo voy a poner aquí, miren, y siento que se va a ver precioso. Me encanta porque, si se dan cuenta, como mi juguetero es blanco, pues como que siento que le está resaltando la decoración. Y este lo vamos a poner aquí. Esta que dice familia para siempre. Este está, me encanta esta decoración, porque se me hace un detalle bien bonito. Parece ser un palo, pero no es, es como artificial. Miren, se dan cuenta, se puede colgar o se puede usar como en uno de esos, miren. Y se ve bien bonito, dice familia para siempre. Se ve súper precioso. Este lo vamos a colocar aquí. Miren qué precioso se ve, mis chulas, ahí. Y por acá tenemos este, que es un palito, no es, es este como barro, parece ser barro, y tiene estos detalles de estas florecitas, y se me hace bien bonito. Este creo que lo compré en TJ Maxx. Este lo vamos a colocar aquí. Miren qué precioso se ve aquí, mis chulas. No, sí, sí es así. Este lo vamos a colocar aquí y siento que se ve súper precioso. Y este letrero que dice, relájate, relájate, la vida es buena. Así que este lo vamos a colocar en la parte de atrás. Y miren qué precioso se ve acá. Se me hace muy, muy, muy bonito. Y para terminar con la decoración de aquí del juguetero, vamos a utilizar este palo, que es totalmente original. Palo está pesado, mis chulas, miren qué precioso está. Y yo ya les he compartido muchas veces que cuando ustedes tengan un tipo de estos palos, que a veces te los venden y no están como muy balanceados, están como que se balancean, están como que se mueven, en la TJ Maxx o en la Lowe's o en la Home Depot venden estas cosas, que son para, pues, para ponerles abajo de las mesas. Y miren, yo los uso también para las decoraciones. Son muy serviciales. Es un tip que les doy para que ustedes, si tienen decoraciones que tal vez pueden dañar su mueble o pueden destruir sus muebles o lo rayan, pónganle estas piececitas. Y tienen como su esponjita y están bien súper suavecitas. Y le vamos a colocar estos que son como de palo. Miren, qué bonitos se ven, son como unas bolitas de palo, y las vamos a arreglar aquí, a colocar aquí. Miren qué preciosas se ven, bien, bien bonitas, y qué bonito se ven, precioso. Bueno, mis chulas, aquí tengo estos como jarrones, como jarros de hierro, y los vamos a colocar en la parte de aquí. Siento que se ven bien bonitos. Créanme que estos los iba a pintar de otro color, pero se me hacen como bien originales, bien bonitos aquí. Déjenme su comentario si creen que los dejo así o los pinto de otro color. Estaba a punto de pintarlos, pero dije, no, qué tal que si no. Como que se me hacen muy bonitos, muy rústicos, muy viejos, muy de su temporada de antes. A
Así que me gustaron. Y a veces, como les digo, ¿por qué no darle la oportunidad a decorar? No para siempre. Yo sé que esta decoración que puse ahorita no la voy a dejar por meses, porque sé que en el verano quiero hacer otro cambio diferente. Y ahorita, pues, quise poner estas decoraciones por poquito tiempo, en colores oscuros, que siento que también se ve muy bonito. Y estos palitos son como tipo carrizos que le dan el detalle al cuadro y se ve bien súper bonito. Miren qué bonito se ve. Los carricitos se me hacen bien bonitos. Y le vamos a colocar otros poquitos a este para que se vea, pues, un detalle muy bonito y muy elegante. Y no sería muy simple. No se vean muy simples y se ven como, pues se ven bonitos, me gustan. Chulas, pues aquí como les mostré la corona, que me voy a tener que quitar hasta los zapatos. Y me voy a subir aquí a ver si no me caigo en el sofá. Y me voy a colocar esta bonita corona, la vamos a poner a la parte de aquí. Miren qué preciosa se ve la corona, chulas. Se ve súper bonita. Tengo otra que tiene como flores aquí, pero la usé mucho el tiempo pasado, el verano pasado, así que decidí mejor poner esta. Y sé que se ve preciosa, me gustó cómo se ve toda verde, no quise ponerle nada, para que este detalle de la corona verde le dé el detalle también a lo que decoré en el comedor y aquí en la mesita que está atrás del sofá. Le va a dar van a dar contraste todo lo a decoración. Miren, mis chulas, aquí tengo esta charola bien súper preciosa de color cafecito. Es un color café. Las agarraderas me encantan cómo se ven. Me encantó cuando la vi en la Marshalls. La agarré de Marshalls, si no me equivoco. No, mentiras, la agarré de TJ Maxx y creo que me costó $19.99. Pero esta la tengo ya por mucho tiempo. Creo que desde el año pasado la compré. Y me encanta, miren qué preciosa. Esta charola la voy a usar en la parte de aquí, porque como se dan cuenta, todo lo que estoy decorando es color oscuro. Y se me hace bien bonita. Así que vamos a usar el florero también en color un poco oscurito. Así, no tan oscuro, pero también es un color más o menos oscurito. Miren qué precioso se ve. Les voy a dar dos opciones cómo es que puedo decorar ese. Y para darle un toque final al florero, que sería bien precioso, bien hermoso, le vamos a poner estos floreritos con detalles de bolitas verdes. Qué bonito se ve. Parece ser como que se están secando, pero tiene sus ramitas como tipo secas con las bolitas verdes, y miren qué precioso se ve, me gusta cómo se ve este. ¿Y saben por qué elegí este tipo de flor, o sea, este tipo de florero? Porque le da muy buen le da muy buena decoración también a lo que es la corona verde y las decoraciones que tengo atrás de mi sofá, que también son verdes, se me hace bien bonito, por eso es que elegí poner eso también ahí. Y para que lleve su detalle tan precioso, le vamos a poner este. Así. Esto ya es opcional, como ustedes lo quieren poner, cómo lo quieren acomodar. Si quieren ponerlo, a mí me encanta porque les digo que está mucho de moda esto. Le vamos a poner una crucecita preciosa, como de cristal. Miren qué bonita está. Se ve bien, bien bonita. Se la vamos a colocar aquí. No sé si se va a ver muy, muy cargado o no, pero se me hace que se ve bonito. Y miren, también esta es una, como una bolita también con un detalle que le va, le da el juego lo que es a la crucecita, al florero y a la charola. Se me hace bien bonita. Así que la vamos a poner ahí. Yo creo que lo voy a quitar así. Y mejor no lo voy a poner así. Mis chulas.
puede componer como sea. Así. Y ya solamente vamos a poner unas bolitas atrás del florero para que no se vea muy simple atrás. Y vamos a colocar estas tres bolitas que son totalmente como de hilo de costal, de hilo de tipo costal. Se las vamos a colocar entre la charola y aquí enfrente le vamos a poner una para que se vea bien bonito y le dé el juego lo que es a estas bolitas. Qué bonitas se ven estas. Por igual, si no quieres ponerle la crucecita y nomás quieren dejarle lo que es el florero, se ve bien precioso, pero la cruz me encantó cómo se ve. Así que siempre, siempre me decidí dejársela cuando estaba pensando cómo la quería decorar. Miren qué bonita se ve. Y como se dan cuenta que he estado poniendo cruces aquí en la parte de la mesa, así que decidí poner solamente una así tirada, así solamente en la mesa, ¿sí? Y no podían faltar los portavasos, que los vamos a poner aquí porque ustedes saben, de repente se ocupa un portavaso para cualquier necesidad, de un cafecito o puedes estar tomándote una soda, un agua, y a veces está. Y vamos a prender la velita, miren que, para que se ponga más romántico aquí en la sala, prendemos la velita y la vamos a poner aquí. Y ustedes se dan cuenta, miren, el vasito que yo compré para la vela también es un vasito que le da el detalle lo que es a la charola, a la mesa, y a, así como estoy decorando. Así que la vamos a colocar aquí. Se va a ver bien súper bonito. Bueno, mis chulas, aquí tengo una crucecita preciosa, también con un tallado en color blanco, tipo gris, entre blanco y gris, y con una cruz de fierro. Se ve súper preciosa. Yo no sé si le alcanzan a ver. Esta la vamos a colocar en la parte de aquí. Y tenemos una cajita que está súper viejita, pero miren, si se ven, esta cajita está preciosa, viejita, 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 es una cajita vieja, rústica, no sé cuántos años tenga, pero está viejita. Yo la tengo por muchos años y miren qué bonita está. Y miren, hay veces que uno dice que los colores cafés están pasados de moda o que están feos o que ya no se usan, pero si se dan cuenta también hay colores cafés que son rústicos y se ven bien bonitos. Nomás lo importante es saber cómo decorarlos, y se me hacen bien bonitos. Como estos colores son oscuros, bueno, no están oscuros porque está entre clarito y oscuro, pero si te dan cuenta la cajita está viejosita, así que puede quedar en cualquier decoración, ya sea en blanco, gris o en oscuro. Y miren, yo tengo este rosario que mi hermana me lo regaló ya hace mucho tiempo y siempre lo conservo, de donde quiera lo traigo. Siento que este rosario, como se dieron cuenta, la mesa de centro la estoy decorando con crucecitas, así que decidí poner este rosario aquí entre la caja, como que se está saliendo, y lo puse aquí. Se ve súper bonito, lo voy a dejar aquí, se me hace tan precioso como va a quedar ahí. Y para darle un toque como ya muy único, le vamos a poner esta bolita de costal, se la vamos a colocar ahí entre el rosario, y esta velita la vamos a colocar aquí. No estoy segura si dejar esta vela o quitarla, o solamente dejar la cajita aquí en la mesa, pero también se me hace bien romántica la vela, porque pues la vela también la podemos prender en su momento, y también tiene el toque de rústico, entre café y rústico. Ven cómo se ve blanco, café, tallado, y se ve súper preciosa esta de este velerito. Se me hace bien bonito, así que sí se me hizo muy bonito como colocarlo ahí. No sé, se me hace como muy bonita la vela con la cruz y la cajita y el rosario. Se me hace como muy, muy bonito. Así que decidí poner este rosario aquí en la cajita. Oh, Dios mío, me encantó cómo se ve esta decoración. Se ve súper preciosa. Como les digo, esta decoración la voy a dejar solamente por un tiempo mientras entra el verano.
Ya en el verano quiero decorar pues colores de verano diferente. Y miren, mis chulas, aquí en este sofá, en este sillón, solamente vamos a poner esta toallita, esta cobijita bien suavecita en color blanco. Porque como se dan cuenta, yo casi en todos los sillas pongo sofás con una toallita. Y si no las pongo, las pongo en un lado, pongo una como una bandejita o algo que sea para toallas, para cobijitas. Más bien cobijitas, no toallas. Y las pongo en un lado de del sofá para que pues las uses cuando te sientas. Y quise ponerle esta ahí para que resalte lo que es el café y los colores se vean más fluorescentes, como que le ayude al café.